La combinación de la medición en tierra con la fotografía satelital son la receta tecnológica para determinar si los programas de Ecopetrol cumplieron su objetivo, crecer para capturar el CO2 que se generan en las operaciones petroleras. Por cada árbol que Ecopetrol derribe en la ejecución de sus proyectos, debe sembrar 10. El manual de compensación, en su actualización, requiere que el seguimiento a las reforestaciones se realice por el término de la vida útil de los proyectos, puede ser hasta 50 o incluso más años, y no como se hacía antes de solamente 3 años. Ecopetrol ha utilizado 64 especies diferentes en sus programas de reforestación, acorde con la región y la capacidad de captura de CO2, pero hacer seguimiento a estos cultivos es bastante complejo. Sin embargo, ya hay una solución. Bueno, básicamente Ecopetrol adquiere imágenes satelitales de alta resolución para poder entrecruzar y alimentar así la información levantada en campo del desarrollo y ubicación de cada una de las especies usadas en las reforestaciones por compensación, y de esta manera tener una herramienta de seguimiento en el tiempo de la captura de carbono o CO2 de cada una de estas especies en el tiempo. Con este piloto se han sembrado 125 hectáreas de árboles en API y han capturado 5.344 toneladas de carbono en los primeros 5 años. Este proyecto también le permitirá a la empresa generar una base de datos sobre el potencial almacenador de carbono de cada especie sembrada y disponer de información georreferenciada de cada uno de los escenarios de reforestación de la organización.